3 de junio, saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, ya saben, Día de Córdoba, ABC de Córdoba y El Día de Córdoba. Anoche a las 12 de esta noche, del jueves al viernes, comenzó la campaña electoral y así lo reflejan. ...los periódicos, las portadas de los periódicos en papel, también la prensa digital, lógicamente. El diario Córdoba y lo tienen. Parrilla de salida titula. Y aprovecha para el sondeo del CIS, el último sondeo de pre-campaña. con los resultados que ahí están viendo. Bueno, eh, ven a los líderes que se presentan a presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, y Nieto de Por Andalucía. Juan Espada del PSOE, Juanma Moreno. del Partido Popular, Macarena Olona de Vox. y Juan Marín de ciudadanos. Luego comentamos los resultados de esta encuesta. Hay más informaciones, por ejemplo, referente al, al empleo, al paro, con esa caída que ya, ya hablábamos ayer, el tema de un fallecimiento más en el trabajo, la octava muerte en accidente laboral en la provincia, y también eh, la gripe, un tema muy interesante que daremos también repaso si nos da tiempo, que espero que sí. El diario ABC también habla de la campaña que se inicia, Moreno abre la campaña con la euforia como gran enemigo, eh, ahí la foto, pues solamente el candidato del PP, eh, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, en su acto ayer en Málaga. Ayer, por cierto, hizo doblete, Moreno Bonilla. Juanma Moreno estuvo en Málaga y estuvo en Sevilla en este inicio de campaña. También habla de un asunto de ámbito nacional. Las empresas públicas tendrán que hacer fijos a 15.000 temporales por las nuevas leyes laborales. Eh, trabajadores temporales se refiere evidentemente. El diario El Día. El titular también para este asunto, Moreno arranca la campaña con todos los datos a su favor, titula el diario El Día, hace referencia a las encuestas, incluso al pulso que se registra en la calle y a la percepción de que eh, no tiene rival eh, que le, bueno, le impida volver a ser presidente de Junta de Andalucía. La foto es una foto local de Miguel Ángel Salas porque ayer se inauguró un establecimiento de restauración de tapas en la calle Cruz Conde. ...en el que se podrán degustar las bondades del Valle... ...se de refiere a las pedrochas, lógicamente... Eh, ...porque es una tienda de cova... ...dentro de la, de la cadena de, de tapas... ...bueno, pues ahí tenemos las autoridades... ...entre ellas, pues el alcalde y el consejero... Eh, ...que acudieron a la inauguración de esta... ...de este establecimiento de etapas ...en la calle Cruz... Con, ...bueno, pues el el día... ...lo ha querido tener su portada... ...también ha tenido el fallecimiento de Gracia Montes... ...la ven arriba... ...una de las grandes de la copla... ...que murió a los 86 años... ...bueno, vamos, vamos con este inicio de campaña... ...como les decía anoche, a las 12 de esta noche... Eh, ...comenzó la campaña electoral... ...que nos conducirá a las elecciones del 19J, 19 de junio... ...dentro de dos domingos... ...y que del que saldrá... La, ...de la que saldrá la composición... ...de nuevo Parlamento de Andalucía... ...que a su vez... Derivará en la elección de presidente de Ejecutivo del Ejecutivo de Gobierno Andaluz. Como saben, hay cinco o seis formaciones políticas eh, con opciones para entrar en el Parlamento. Bueno, hay muchas más, pero según las encuestas, solamente hay seis que entrarán. Eh, los seis que estamos viendo en la fotografía eh, son los seis partidos que, en principio, cuentan. Con, con las primeras encuestas eh, presencia parlamentaria. Ya hemos hablado, eh, bueno, parece que todo apunta, según estos sondeos, a que el triunfador será Juanma Moreno el actual presidente de la Junta de Andalucía, que repetirá y que, según hablan los sondeos, estará en torno a 47 o 49 eh, diputados. Actualmente tiene 26, es decir, que prácticamente casi dobla la actual cifra. En segundo lugar, se situará el Partido Socialista, Juan Espada. Vemos la primera fotografía. Es que mantiene los resultados que ya tuvo en su día Susana Díaz, que por cierto, en aquella ocasión eh, Susana Díaz consiguió con ese resultado ser la fuerza más votada el 2 de diciembre del 2018, y ahora eh, con el resultado de Juan Espada, que serían los mismos treinta y tantos, treinta y dos, treinta y seis, parecido, Susana Díaz tuvo treinta y tres pues se quedaría como segunda. Puede ser que incluso con más votos se quede eh, muy lejos del Partido Popular. En tercer lugar parece que va a situarse Vox, que estará entre 17 y 21, tiene 12 horas, subirá eh, al menos 5. Mucho, eh, nueve, según este sondeo inicial, esta encuesta, no quiere decir que esto vaya a ocurrir, eh, dice este sondeo, lo que hoy por hoy la foto fija que refleja los ciudadanos. Eh, luego estaría eh, por Andalucía, que saben que es el nombre electoral de Izquierda Unida más Podemos, más algún otro partido político, que son los que ahora mismo son Unidos Podemos, que tendría entre 9 y diez. Ahora mismo tienen 17 y luego estaría eh, Adelante Andalucía, que es una decisión actual. De Izquierda Unida a Podemos que conseguiría un par de diputados más. Sumando los de Teresa Rodríguez, que es este nuevo más los de Isma Nieto, pues irían pues hasta 12, tiene hasta el 17, hasta 17. Esa es la encuesta que del CIS que publicó ayer. En el caso de Córdoba, de la provincia de Córdoba, habría también algún cambio. Eh, en las elecciones de 2018, de diciembre de 2018, el partido más votado fue el PSOE, que obtuvo cuatro, cuatro eh, diputados. Ahora parece que los mantendría los cuatro. Pero es que el, el partido popular que tuvo cinco, que tuvo tres, perdón, pasaría a cinco. ¿Por qué? Pues porque el, el PP se queda los dos diputados que tiene hoy Ciudadanos. Eh, es decir, tres que, ten, que tiene el PP más dos de Ciudadanos son los cinco que tendrá Ciudadanos, que perdón, que tendrá el PP en la próxima en la próxima legislatura. Si se cumplen las encuestas, repito, que esta es la primera, queda toda la campaña para que los partidos las modifiquen, los que van por abajo para a aumentar su resultado y los que van por encima pues, para incrementar la diferencia. Hay otro cambio. Donidad eh, tiene, o en su día de Andalucía tenía dos diputados, tendría uno probablemente porque se reparte el voto entre las distintas formaciones a la izquierda del PSOE, que son muchas, y se acabará repartiendo el voto y eso perjudicará muy probablemente al, a esta formación política. Y en el caso de Vox pasaría de uno a dos. Eh, también probablemente aprovechando que la ley don beneficia a los... A, en este caso sería el tercer partido con respecto al cuarto. Eh, como digo, esto es una, son encuestas preelectorales, porque además se presentó antes de que comenzara la campaña, se hizo pública ayer tarde, con lo cual bueno, hay tiempo a 15 días para que los partidos vayan eh, cambiando la intención de voto de sus electores o del del otro partido. Ya comentábamos ayer, si recuerdan, que son unas elecciones estas del 19-J... Eh, ...muy personalizada en los candidatos... ...habitualmente eh, se vota o se ha votado históricamente en España... ...las marcas, los partidos políticos... ...ahora pues se mira más a la persona que encabeza eh, la lista... ...pero claro, el problema es que de estas cinco personas... ...yo sumaría aquí a Teresa Rodríguez... Eh, ...en la foto del diario Córdoba por ejemplo... ...que se presentan al presidente de la Junta de Andalucía... ...ninguno es cordobés, eh, incluso hay algunos que... Eh, como en el caso de Manquenolona Olona, que es de fuera de Andalucía, y eso hace que se pierda un poco de cercanía. Y me acuerdo Nieto de Gaditana, de Algeciras, creo, Espada Sevillano, Juan Moreno es Malagueño, Juan Marín es de Cádiz también, Teresa Rodríguez también es de Cádiz, con lo cual, claro, nuestros candidatos, los que se presentan realmente, los que ponen la papeleta que nosotros tendríamos que escoger, no son ellos, son los, los líderes provinciales. Que se van descafeinando con el tiempo. Si no vendemos líder provincial, porque eh, ceden su protagonismo al líder regional y además también renuncian a la marca, a la firma, pues eh, son elecciones muy, muy dirigidas y eso puede motivar que haya un poco. De, de desafección ¿no? y que haya personas que se queden en casa. Eh, hay casos, bueno, comentamos ya ayer el caso de Adelante Andalucía. Eh, cuando vean la papeleta, las cojan o no, cuando la vean entre el montón de papeletas, verán que en vez de un logotipo, tiene la cara de Teresa Rodríguez para que no haya que ese partido es el de Teresa Rodríguez. Ya pasó una elección, creo recordar, con Pablo Iglesias, que el, la imagen que se colocaba en la papeleta era la de Pablo Iglesias y no la de su marca, porque las marcas se confunden. Hoy por hoy, incluso un votante histórico del Partido Comunista tendría dudas para saber dónde va su partido, porque está dentro de una coalición, izquierda unida, que a su vez está dentro de un, otro partido. Eh, que Unidas Podemos que a su vez está dentro de Unidas de, por Andalucía mientras que otros partidos parecidos que están en la lista del lado. Por ejemplo, es curioso en, en el caso de en Córdoba Rafa del Castillo que fue concejal eh, por Ganemos se presenta ahora por eh, Adelante Andalucía y mientras que compañero de su se presenta por la otra lista. Es un pequeño lío en la izquierda que probablemente les cueste un diputado Tenían, tienen dos actualmente y es probable que se quede con uno solo. Aunque, repito, insisto, en que quedan 15 días para escuchar mensajes, que cada cual cambie alterne, y altere su voto, sí, si lo entiende, sino que vote cada cual, eh, lo que, lo que entienda más oportuno. Durante estos 15 días recibirán muchos mensajes, intentaremos en esta casa pues, trasladarles todo lo posible, aunque, eh, como digo, son elecciones eh, que ya parten, como señala el diario ABC, con un, un gran favorito que es el Juanma Moreno. Y como señala el diario el día con todo su favor, las encuestas, los sondeos, la percepción, eh, los datos bueno, aportan eh, peso a la candidatura de Juan Manuel Moreno Bonilla. Bueno, y parece como que todo el mundo está posicionándose a partir de, de Juan Moreno. La gran duda será: quedan 15 días, hay tiempo para, para resolverla. ¿Qué ocurrirá el 20J, el día después, cuando conozcamos los resultados? Saben que eh, la política general, nacional, también andaluza, está dividida en dos bloques. El bloque del centro de derecha hacia la derecha y del centro izquierda hacia la izquierda, y que en este caso Juan moreno se va a quedar muy probablemente sin su apoyo actual, que es el de Juan Marín, el de Ciudadanos. Con lo cual eh, hay dos opciones: o consigue una mayoría suficiente para gobernar en solitario, o tendrá que apoyarse en Vox, algo que evidentemente eh, no quiere. Eh, hoy por hoy eh, la suma PP y más Ciudadanos tiene. 47 diputados en eh, la selección la encuesta de ayer le da al pp 47 diputados con lo que teniendo los dos que se le hasta dos incluso tres se le puede llegar a, a atribuir a ciudadanos tendría eh, una cifra muy parecida o sea, la que venga tendrá muy parecida a cómo está ahora este legislatura última lo ha, lo ha resuelto Juanma Moreno sin tener que contar con Vox. Parece que no quiere contar con Vox tampoco en la legislatura que se habrá a partir del 20 de julio. De junio, bueno, tardará luego un tiempo en constituirse el Parlamento y el Presidente, etcétera. Tiempo habrá para hablar de elecciones. Más cosas que las hay e interesante. Bueno, hay una noticia trágica que aparece en los periódicos el fallecimiento de un trabajador, el séptimo o el octavo según las cuentas que hagamos, porque hay un trabajador que falleció y ni que no se contabiliza o sí, en, digo en el desplazamiento a su puesto de trabajo o desde su puesto de trabajo, que según qué estadística pues cuenta o no como muerte laboral. Ayer falleció un hombre de 55 años en Lucena, lo refleja por ejemplo este periódico, creo que es el Córdoba. Aplastado por una máquina, dice. Bueno, la versión oficial, o la versión que nos contaron de primera, es que había caído un hombre, un hombre con larga experiencia en, esa, en la empresa, ¿eh? una empresa del metal de la Carlota. Había caído de una altura considerable, se le golpeó golpeado la cabeza y había fallecido. Sin embargo, cuando los compañeros tanto del diario Córdoba como el del día también, eh, cuando han preguntado a la familia, según la fami los familiares del fallecido, murió aplastado por aplastamiento de tórax, es decir, que la máquina, que una máquina le cayó encima. Puede ser que ocurrieran las dos cosas, es decir, que el hombre estuviese subido a un, a un sitio, que al caer sujetara, se agarrara una máquina y la máquina después de caer le cayera encima también. Bueno, hay una autopsia pendiente, se terminará si murió eh, de una manera u otra, en cualquier caso accidente en el trabajo, en cualquier caso hay que lamentar esta séptima u octava víctima mortal en la, en la provincia de Córdoba en apenas cinco meses, cinco meses y un día. Eh, el, el primer semestre del año llevan ocho personas, siete personas fallecidas en el accidente laboral y una persona que falleció mientras regresaba a su casa. Que para algunos, según qué estadística, también computa como muerte en el trabajo. Siempre lo decimos: no tiene ningún sentido morirse trabajando, no se trabaja para jugarse la vida, y menos una persona de 55 años que estaba trabajando en una empresa, en su empresa de toda la vida, en la empresa del metal, en el camino de las Lagunillas, en la Carlota. Con lo cual algo falló en el sistema, en la medida de seguridad que tenía que, o bien de, de autoprotección, tampoco vamos a juzgar o prejuzgar a nadie, ni el empresario ni el trabajador, pero algo ocurrió, evidentemente, que no funcionó cuando esta persona ha fallecido. Mientras trabajaba. A las 11 de la mañana de ayer jueves se recibió el aviso por parte de la empresa al centro al 112, que comunicaba en este accidente cuando llegaron, pues, lo que encontraron fue una persona fallecida. La consecuencia parecía inicialmente de la caída de, de una altura importante, que fuese o no la muerte de la caída o luego el aplastamiento de tórax por la máquina, eso estará por ver como digo lo determinará la autopsia. Eh, la parte más positiva del mundo laboral, el tema del paro que ya comentábamos. El, los periódicos, ayer hablamos porque ya venía la parte de los periódicos digitales, hoy vienen en papel la caída del paro, dice el diario Córdoba, sigue, sigue con unos 14.000 parados menos, de año en año, es decir, desde mayo de 2021 a mayo de 2022, Córdoba ha recortado 14.000 desempleados. También aparecen todos los periódicos. Eh, por ahí aparece el diario ABC, dice que el desempleo bajó en Córdoba un 3,1% en mayo, con un mayor protagonismo de la industria. Bueno, es verdad que la industria de Córdoba no son grandes fábricas, son más talleres, son empresas, industrias casi auxiliar, la joyería también es industria. Pero, bueno, es verdad que después de un periodo en el que había un, había un desierto prácticamente industrial, poco a poco se va reanimando, poquito a poco, a ver si la base logística, eh, el anuncio al menos de la base logística, va impulsando también el sector industrial, porque, como siempre decimos, el sector secundario, el de la industria, frente al primario... ...el sector de agricultura y ganadería... o el terciario que es el de servicios... ...es de la industria es el que más estabiliza... ...la economía de una población... ...porque las fábricas no cierran... ...o no deberían cerrar... ...en eh, ningún día del año... ...mientras que la agricultura sí que depende... ...de que haya alguna campaña... ...que llueva... Y a buena temperatura y los servicios sabemos que son muy estacionales. Funcionan muy bien en la época alta, en la primavera. ...funciona muy bien en la época medio alta, en la época de la Navidad. Funcionan muy mal en la época media, que es la del otoño, y funcionan muy muy mal en la época baja, que es la del verano. Bueno, pues eso se, se salvaría, se paliaría. Con el tema de la, de la industria, que como señala BC, bueno, pues aporta a lo suyo en este caso, aunque el de los 2.100 desempleados menos que hubo en el mes de mayo, 700 y pico, la tercera parte, son para el sector servicios, esto es hoteles, restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Y otros 600 y pico para la agricultura. Por ahí habla Loli la voz de Córdoba. Que dice el lado oscuro de las cifras. Bueno, más que el lado oscuro, ha habido cierta polémica porque ayer decía el presidente nacional del Partido Popular que los datos, este, esta mejoría en el empleo, es, es un, porque se camuflan datos. No se refería a Córdoba con esos 14.000 parados menos, ni a Andalucía, donde ha habido 20.000 parados menos, se refería a España, pero claro, España incluía a Córdoba y Andalucía. Eh, decía Feijó que eh, los datos están camuflados porque lo que antiguamente eran parados, porque eran personas eh, temporales que acababa su relación laboral con la empresa, ahora sí es más fijo discontinuo y no cuentan como desempleados. Bueno, se le puede llegar a aceptar ese argumento. Lo que ocurre es que el argumento es comparable con el del mes pasado también, donde ¿no? también había fijos discontinuos, también había temporales. Y ese es el lado oscuro del dato del paro que señala, por ejemplo, esta información, la voz, el diario La Voz de Córdoba, pues claro, serviría pues se comparan con datos de hoy con datos de otra normativa parecida en otras circunstancias. Pero hoy por hoy me parece que es un poco inapropiado comparar los datos de mayo con los de abril y decir que en este caso sí que hay fijos discontinuos y en abril no lo hubo. Si está mal contado, está mal contado siempre. Y también es verdad que hay una serie de trabajadores que antes computaban como desempleados y no lo eran, Ahora sabemos que trabajadores que siguen sí que la economía sumergida, computan como desempleados, están en esa fila, en esa relación de trabajadores y no lo están. Y nadie dice por eso que están los datos camuflados. Datos son lo que son y se comparan con lo que se tiene. Y en este caso, creo que el lado oscuro que señala la voz bueno, es por darle alguna vuelta a esto. Y repito, cuando se quiere mirar el lado oscuro, hay que mirar todos los lados oscuros. No puede criticarse, como hizo ayer Feijó a Pedro Sánchez por decir que había 100.000 parados menos, pero alabar eh, a Juanma Moreno porque hay en Andalucía 20.000 parados menos. Si hay lado oscuro en Madrid, habrá también lado oscuro en Sevilla, digo yo, cualquier caso. Yo creo que hay que quedarse con lo positivo, que por fin bajamos en España de los 3 millones de parados desde el año 2008, noviembre de 2008, que se ha alcanzado esa cifra, y que en Córdoba pues tenemos ahora mismo pues una cifra, hay 66.000 personas inscritas en el paro, algunos serán fijos de continuo y habrá uno que esté inscrito, que esté trabajando. Sin embargo, eh, como saben, eh, está, cuenta como parado. Bueno, por lo uno, las gallinas que entran, por las gallinas que salen. Más cosas. <laughs> Dice el diario Córdoba en la portada que eh, la provincia registra unos 7.000 casos de gripe en plena primavera. Es una situación extraña, una situación nada normal, porque no es lo habitual. Saben que que la, la gripe normalmente aparece en diciembre, enero, en febrero. Sin embargo, eh, este diciembre, enero y febrero, llevamos mascarillas. si recuerdan, parece que ya eso está muy lejos, pero estuvo hasta hace, hasta hace tres días, hasta el 20 de abril, usamos mascarilla obligatoria. Y eh, el uso de la utilización de la mascarilla del tapabocas impidió, igual que ocurrió en el 2021 y también en el 2020, impidió que la gripe se extendiera. En esta ocasión eh, parece que el virus de la gripe ha estado esperando y cuando nos hemos quitado la mascarilla pues ha aparecido. Desde mediados de marzo ha habido un repunte inusual, muy inopinado, de los casos de gripe hasta esos 7.000. 7.000 pacientes de procesos gripales, que evidentemente la mayoría de ellos son procesos leves. Saben que la gripe, bueno, tiene un par de días malos y se queda ahí normalmente. Si te pilla con defensas bajas o personas con patologías previas, problemas respiratorios, personas de edad avanzada, bueno, pues puede crear alguna complicación, pero normalmente. La gripe se resuelve, eh, pues eso, con un par de días de cama y como mucho. Eh, pero sí que es curioso cómo la gripe ha llegado en primavera de manera muy, digo, muy inusual. La información que elabora Manuel José Raya, entrevista a Antonio Baro, el jefe de epidemiología del hospital, de, de la consejería, y señala pues, esa singularidad de esta gripe de este año. Eh, quizás sea más extraña incluso la gripe infantil, porque eh, saben que el coronavirus... El COVID no está afectando demasiado a los pequeños. Eh, lo pillan el virus como cualquier otra persona, pero asintomático en casi, casi un 90% o más. En el caso de la gripe, eh, la diferencia cuando una, un padre o una madre va con el crío al pediatra a decirle, mi hijo tiene coronavirus, tiene fiebre, le duele los músculos y por todo no es coronavirus, sino que es gripe, porque le afecta más la gripe que el COVID a los pequeños. En los mayores, bueno, pues... Cada uno la gripe, la cuenta según le va, hay casos mejores y casos peores. También, también señalan esta información eh, el diario de Córdoba, eh, lo hace Marvisa Serrano, que es pediatra, que además de la gripe se están produciendo una serie de infecciones eh, también que no son eh, habituales de la época, por ejemplo la gastroenteritis, que suele llegar un poco más tarde, o lo que llaman herpangina, que es una enfermedad viral también, que involucra úlceras, llagas en la boca, dolor de garganta y fiebre, y hay una serie de confusiones ahí con estos síntomas y cuando habitualmente los padres con la pandemia eh, y ven un, un crío que tiene problemas por ejemplo de tos o de garganta acuden al médico pensando que tiene coronavirus eh, le hacen el test no tiene infectado de eso pero sí que tiene una infección por ejemplo de gripe que sin llegar a ser muy peligrosa porque repito no lo es pero sí que sí que está teniendo una afectación mayor de la habitual de lo que normalmente es habitual para estas fechas que estamos ya en, prácticamente en el verano eh, Meteorológicos saben que el verano astronómico empieza el 21 de junio, pero para los meteorólogos junio ya es verano. Y, eh, y eso está haciendo que, y que sea ina, inhabitual esta afectación por gripe. Hablando de verano, me voy a Cordópolis, habla del calor o del no calor. Hemos tenido un inicio de mayo muy, muy caluroso y sin embargo ahora pues dice Cordópolis que el poniente, se refiere al viento de poniente, Mantiene las temperaturas primaverales en Córdoba, primaverales o incluso invernales, porque a ratos hace fresco. Eh, señala el colectivo Meteo Frick, que son los meteorólogos de cabecera de Córdoba, que hay un frente, hay viento de poniente, que lo que ha hecho ha sido eh, arrastrar el anticiclón, que habitualmente para esta fecha estaría ya sobre Andalucía, lo ha arrastrado, el viento de poniente, digo, el viento que viene del Atlántico, ha arrastrado el anticiclón hasta el Mediterráneo, y por eso las temperaturas más altas se están dando ahora. Pues en Murcia, por ejemplo, o en Zaragoza, más hacia Levante, con respecto al habitual que sería que estuviese en todo el Valle de Guadalquivir. Bueno, pues mejor para nosotros. Eso está haciendo que llevemos varios días donde no se pase de 33, 34 grados. La máxima de estos últimos días no llegaron ni a 30, y el 35 fue el domingo, y del domingo para acá, eh, todo han sido máximas muy, muy bajitas. Dice eh, Cordópolis que será por poco tiempo. ...bueno, pues eh, a partir de mañana sábado por la tarde... ...parece que el viento de Poniente se calma... ...y que el anticiclón pues vuelve para acá... ...se viene para acá, para, para el oeste... ...y se instalará eh, encima de... ...lo ha llegado a adquirir que lo habitual... Eso no va a hacer que volvamos a temperatura de 40 grados, como ya casi casi tuvimos en mayo. Estaremos en 33, 34, mañana sábado, quizá un poquito más el domingo y se mantenga ahí durante un tiempo, porque tampoco parece que haya más, más factores, más allá del anticiclón, que propicien un aumento de temperatura no muy grave. Eh, no muy grandes números, pero bueno, sí que notaremos de pronto 4 o 5 grados, digo, a partir de mañana. Eso será en el Valle, en la provincia habrá datos de temperatura de veintitantos, de 30 grados como mucho, eh, sean temperaturas muy primaverales que, incluso, eh, como digo, para la fecha del año que estamos ya podían ser más altas y no nos sorprendería. Eh, los 30 grados de la Sierra o de la Subética, los 33 de la capital que se esperan para mañana, son datos incluso bajos para lo que estamos viendo últimamente. Me quedo en Cordópolis, estamos en los últimos minutos. Habla Cordópolis de las obras del aeropuerto. Titula: Las obras de la terminal del aeropuerto se retrasan otros cinco meses. Las obras comenzaron hace en noviembre, creo que fueron, eh, con un plazo de ejecución de 11 meses y eh, tiene que estar concluida ya y no lo están. Ahora eh, la empresa, eh, la propietaria del aeropuerto, Aena... ha pactado con la empresa que está haciendo la reforma otros cinco meses más de prórroga. La, el argumento es la crisis de suministros. Saben que a consecuencia fundamentalmente de la guerra de Ucrania y de algún otro factor internacional, pues hay dificultades para que lleguen suministros a, a Europa. Y entre ellos a Córdoba, ¿no? Pues ha faltado durante un tiempo, ha faltado incluso hormigón, ha faltado eh, vigas de acero, y eso ha hecho que las obras en general se vayan dilatando. La del aeropuerto está bastante avanzada, eh, aún, como digo, tiene que estar concluida incluso, tiene que estar, está bastante avanzada, ya ha concluido, está terminada del todo la impermeabilización de todo el edificio. Hablamos de la terminal nuevo, del nueva, donde. ...bueno, donde se acude en el aeropuerto habitualmente... ...para tomar o para desembarcar... ...que en el caso de Córdoba es mucho más modestito... ...que si hablamos de, de Baraja o del de Málaga o del de Sevilla... ...bueno, para la terminal se está cambiando... ...ya se ha actuado la impermeabilización del edificio... ...también se han cambiado los carteles... ...donde pone Córdoba, donde está la señalización... ...también se hizo hace tiempo... ...también se ha hecho ya eh, la, zona, la nueva zona de llegada... Y el, la recogida de equipaje, eh, estas esta plataformas que ruedan donde vienen las maletas, también está incluida ya. Y también una nueva sala, una sala VIP, una sala de autoridades, que también venía en el proyecto. Está casi, casi terminado la zona de embarque, eh, que ha faltado muy poquito para concluirla. Y también está casi terminada la nueva oficina de meteorología, saben que eh, los medidores están en el aeropuerto el famoso termómetro del aeropuerto, y el pluviómetro, en fin, el ademómetro, las medidas están junto al aeropuerto y también se ha concluido, la, casi concluida, la nueva zona de comunicación y el acceso a la torre de control. Y lo que falta es prácticamente el área de facturación y el suelo. El suelo se ha dejado para el final y es lo que queda por hacer. Eh, la terminal del aeropuerto y el AFIS, que es el sistema de aproximación que permitirá aterrizaje eh, de mayor envergadura en el aeropuerto, son las dos partes que faltaban para que el aeropuerto pueda acoger vuelos comerciales. ¿Significa eso que va a acoger vuelos comerciales? Pues lamentablemente no es una garantía. Lo que ocurre es que si no hubiera nueva terminal y no hubiese AFIS, no habría vuelos comerciales. Ahora está por ver si alguna empresa le interesa o no operar desde Córdoba. Se ha hablado mucho de este asunto. Eh, en principio saben que Córdoba tiene grandes rivales muy cerca, básicamente el aeropuerto de Málaga y el de Sevilla, que están a menos de una hora en AVE. Hemos comentado muchas veces que cuando viajamos eh, a grandes aeropuertos como el de París o el de Londres, o sea, algún aeropuerto de París o de Londres a veces aterrizamos mucho más lejos que está Málaga de Córdoba, por ejemplo, y no lo sabemos. Llegamos a un aeropuerto y luego hay que coger un tren porque hemos caído a 200 kilómetros de Londres. Pues eh, podía utilizarse también, eh, el, se utiliza de hecho el aeropuerto de Málaga para viajar a Córdoba sin ningún problema. También puede hacerse al contrario, que es a donde iba. Eh, en ocasiones los aeropuertos, sobre todo el de Málaga, se saturan en verano. Y se podía plantear el aeropuerto de Córdoba como una especie de subsede de ese aeropuerto, porque Córdoba y Málaga están muy bien comunicados por AVE, como saben, y, eh, y sería añadirle 40 minutos más al vuelo. En fin, eh, esa es una de las opciones que se planteó. También como invernadero para que los aviones durante el invierno, que vuelan mucho menos, pues tú... tú Pudiesen ser reparados y almacenados y guardados en hangares. También se está utilizando, como saben, como escuela de pilotos, también para, para otro tipo de actividades, por ejemplo, de fotografía aérea o de o labores agrícolas, en fin, una serie de usos que hay. Pero el vuelo comercial regular por ahora parece que no hay ninguna compañía que lo tenga, eh, que lo tenga como prioridad. Todas dicen que sí, que lo van a estudiar, que lo van a mirar, pero por ahora se queda ahí. También se planteó la historia. De utilizar el aeropuerto dentro de la apuesta logística de Córdoba, un aeropuerto de mercancías, pero hoy por hoy parece que es bastante más rentable traer mercancía en tren que hacerlo en avión, porque también haría falta enormes aeronaves que no sé si podrían aterrizar en el aeropuerto de Córdoba. Bueno, por ahora eh, va avanzando, progresa adecuadamente, aunque con cierto retraso la terminal, que es de lo que se trataba. Y para terminar, cultura, un par de informaciones, me voy a ABC, un par de informaciones muy interesantes. Foto para la exposición de Adolfo Lozano Sidro, que llega a Córdoba, Lozano Sidro, como saben, prieguense pues eh, es un pintor muy reconocido y que, a pesar de que vivió poco en, en Priego, se fue a Madrid muy joven, estuvo en Málaga también, luego en Madrid, pero regresaba todos los veranos a Priego, de hecho falleció en Priego eh, de una enfermedad que pilló, una infección que pilló en su pueblo, en una de las vacaciones. Bueno, por Lozano Sidro eh, llega al centro botín, eh, con motivo de su 150 aniversario del nacimiento, ¿qué es el nacimiento? De, los Anosidro, de Adolfo Lozano Sidro. Es una muestra que se ha organizado entre la Diputación, que es, eh, como sabe, responsable del Centro Botín, y el Ayuntamiento de Priego. Y podrá, podremos recuperar la pintura total de, de Adolfo Lozano Sidro en esta exposición muy recomendable. Y el otro tema cultural con el que concluimos es para la inauguración ayer del Festival de Novela Negra. ...Cordo que es como se llama... ...con la presencia en tu ciudad de Dolores Redondo... ...la exitosa autora de la trilogía del Bastán, entre otras obras... ...aunque es muy conocida por esta, por esta trilogía, por estas tres novelas... ...bueno, Dolores Redondo estuvo en Córdoba ayer... dio una masterclass, una lección magistral... ...a un grupo de lectores aficionados... ...que fueron todos mujeres por cierto, todos lectoras... ...y eh, la, su disertación se titulaba Francotiradores, Francotiradoras... Que ...son todas mujeres, como le digo... ...y habló, pues bueno, de muchas cosas... ...habló, eh, básicamente, de que ese encuentro del autor con el escritor... ...es lo que le da leña, decía, a los autores... ...que habitualmente trabajan en soledad... ...que habitualmente eh, escriben en una habitación donde no tienen contacto... ...y que prefiere, decía Dolores Redondo... ...prefiere el contacto directo con el lector... ...que le aporta más que un comentario en redes sociales... ...que a veces, bueno, saben cómo son... ...sobre todo como es Twitter... Eh, ...que se utiliza más para criticar que para elogiar a nadie... ...y prefería ese contacto y de paso aprovechó que eh, dijo que escribirá una novela sobre Córdoba, que la tiene en la cabeza hace tiempo tiene otro proyecto ahora que tengo que concluir, pero aseguró que volverá a Córdoba para inspirarse en una nueva novela saben que Dora Redondo escribe novela negra también novela thriller y que bueno no sé si se inventará algún crimen en Córdoba o, o, o se o, tomará alguno de los que fueran eh, reales hay más cosas aparte de Dora Redondo lógicamente aunque ha sido la figura central de este bien inaugural hay dos masterclass más de Susana Martí Gijón y de Berna González Arfur, Harbour y luego hay también esas actividades muy interesantes, desde encuentros muy personales con autores, experiencias, por ejemplo, rutas guiadas, paseos por la Córdoba Negra, donde, lugar donde hubo un crimen en su día, real o inventado. En fin, una serie, hay también... Un um, certamen de gastronomía negra, de tapa negra, no sé si lo harán con tinta de calamar o cómo lo harán, pero en fin, hay una serie de actividades, algunas muy divertidas, otras mucho más serias y otras eh, de punto de vista cultural interesantísimo, presentación de libros, etcétera, etcétera, desde hoy hasta el día 6 de junio. Eh, el festival dura desde ayer que comenzó, el día 2, hasta el día 6. Black, creo que es la tercera edición de Cordobla, aunque he tenido, bueno, un episodio con esto de la pandemia un tanto eh, confuso en cuanto a su promoción y divulgación. Tampoco ha tenido mucha promoción el asunto de Dolores Redondo, yo en la foto que habíamos visto, imágenes, Ana, Ana Espino estuvo con ella ayer, verán en el magazine un reportaje sobre Córdoba, verán que merecía quizá más atención, creo que ha faltado un poco de promoción en este Festival de Nubla Negra de Córdoba. Hasta que llegamos. Eh, como cada día, les invito a que sigan profundizando información en los periódicos. Hay muchas más noticias de las que da tiempo a comentar. Y eh, si quieren hacerlo con nosotros, el próximo lunes les espero. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.